Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchen. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Al igual que en el programa anterior, que hemos estado conversando sobre el FRADIER y el FAESCA, con el doctor Rafael Isidro Quevedo Camacho, su presidente honorario, hoy traemos al escenario de nuestro programa a la presidenta ejecutiva del Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, FRADIER, y de la Federación Andina de Asociaciones en Ciencias Agrarias y Ambientales, nuestro espacio andino de educación. Ella es la profesora Moraima Victoria Esteves González. Ella es venezolana, es una profesional de las ciencias de la educación y actualmente es la vicerrectora de investigación de la Universidad Pedagógica Libertador. Bienvenido, Moraima. Muchas gracias por abrir un espacio en su agenda. Sabemos que es muy agitada la misma. Y ahora, con la expectativa de la organización del FRADIER FAESCA 2021. Bienvenido. Gracias, John Franco, y saludos a todos quienes nos escuchan y nos ven por esta vía. Sí, estamos en una etapa bien compleja. El mundo nos sorprendió con una pandemia que ha hecho que todas las actividades que hasta ahora pues, se venían desarrollando bajo algunas modalidades, pues hemos tenido que abordar alternativas para podernos encontrar. Una de ellas es con el Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración en Educación Rural, el FRADIER, el cual tenía como espacio y escenario este año para ser desarrollado en Bolivia de manera presencial, esos encuentros tan anhelados que siempre tenemos cada 2 años. Pero la situación y las circunstancias nos obligan a encontrarnos por esta vía, para tener con la esperanza y también con la incertidumbre de que para marzo del próximo año podamos vernos personalmente. La organización, a través del Consejo Directivo de la FAESCA, que es la Federación de Asociaciones en Ciencias Agrarias y Ambientales de los Países Andinos, hemos convenido mantener vivo el FRADIER, que no es más que un espacio de análisis, divulgación y debate sobre temas vinculados al desarrollo rural, sobre todo en estos tiempos tan importantes donde el cambio climático, la seguridad alimentaria constituyen elementos fundamentales a ser considerados en los procesos de formación de profesionales para estas áreas. Pero igualmente, desde la investigación y la extensión, atender las comunidades rurales. Por ello decidimos abrir un ciclo de actividades pre-evento que nos permitan intercambiar, encontrarnos, conocer experiencias por la vía virtual, de tal manera que nos preparemos dentro de las temáticas que conforman los ejes del FRADIER, encontrarnos en el mes de abril o del mes de marzo, finales de marzo, comienzos de abril, si Dios quiere, del próximo año. Ahora bien, es importante conocer, Moraima, la estructura que se tiene prevista para este FRADIER 2021. Ya acaban de mencionar que va a haber un pre-evento que sería lanzado fue lanzado ya el día 12 de noviembre y que tuvo la interacción suya como presidenta, de Rafael Isidro como presidente honorario y de el suscrito quien les habla como parte de la participación de Ecuador en este espacio. Si bien es cierto, esa estructura de alguna forma va a adaptarse según la tendencia que estamos viendo de que nos tengamos que mantener en las casas, más o menos, ¿cómo se lo ha diseñado atendiendo esa complejidad? Bueno, en principio el comité ejecutivo que conforma la FAESCA, donde tú eres el primer vicepresidente, ocupando pues ese espacio después de la presidencia, con nuestros presidentes honorarios y la secretaría ejecutiva y cada uno de los delegados de los países miembros del FRADIER y la FAESCA, como son los representantes de Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, somos parte pues de la toma de decisión dentro de este comité organizador. Igualmente allí están los aliados que siempre y patrocinadores que siempre nos han acompañado, son personas que están muy cercanas al trabajo agrario, a las empresas vinculadas con el sector alimentario, el sector rural.
Por supuesto, las universidades son fundamentales, universidades formadoras de profesionales en el área y sus afines. Igualmente, tenemos allí cada uno de los países miembros y los que se puedan suscribir interesados pues, en participar, y las comisiones técnicas, donde siempre hemos contribuido allí con la participación de cada uno de los países miembros, con las comisiones académicas de promoción y difusión, la de protocolo, la de relaciones internacionales e interinstitucionales, y por supuesto las de registro y control. Ya hemos iniciado un proceso pre-evento que se inicia este próximo jueves 12, donde además de la instalación que tendré, estará a mi cargo, estará el doctor Rafael Isidro Quevedo como presidente honorario, haciendo una exposición de la evolución histórica del FRADIAR y la FAESCA, y tú también participarás como primer vicepresidente ejecutivo de esta organización, presentando pues los avances y los logros que has tenido durante la gestión en todo el país pues, que tú representas, Ecuador. Esperamos que con esta primera fase, nosotros con las personas que hasta ahora pues, vayan registrándose, hay una promoción dirigida especialmente a las universidades formadoras de profesionales en el área, a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas también con el sector agrario, el sector rural, la seguridad alimentaria, personas investigadores que están bien interesados en la temática, en estas líneas de investigación, y por supuesto a estudiantes de pregrado y de posgrado y comunidades en general. Para nosotros las comunidades rurales, su participación es fundamental. Hay una planilla de inscripción que ya está circulando, y esta primera fase de pre-evento de este jueves nos dará insumos para ir haciendo los ajustes necesarios en estos tiempos de virtualidad y estos tiempos pandémicos para seguir desarrollando los pre-eventos que están previstos cada 15 días, de tal manera que tengamos la oportunidad de que participen miembros del FRADIAR de otros países. Muy bien, muy bien. Muy interesante la noticia, Moraima. Estamos conversando sobre el FRADIAR y FAESCA 2021 con la presidenta ejecutiva, la doctora Moraima Victoria Esteves González. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. El día de hoy, en la segunda etapa de nuestra entrega, con relación al FRADIAR FAESCA. Esta vez, reuniones que se van a dar, Dios mediante, en el año 2021, en Bolivia, de forma presencial. Si no se puede de esta forma, pues se tendrá que adaptarse de alguna manera a la telemática, a los medios virtuales y demás. Para el efecto, pues, estamos conversando con la doctora Moraima Victoria Esteves González. Ella es la vicerrectora de investigación de la Universidad Pedagógica Libertador de Venezuela y presidenta ejecutiva de estos espacios en representación del Foro de Decanos de las Ciencias Agrarias y del Mar de este país. Moraima, un poco hablar de la estructura con la cual está gestado el FRADIAR. Ya lo hemos hecho previamente, pero ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo que se ventilarán en estos espacios académicos? Adelante. Bueno, fíjate, las líneas o áreas temáticas del FRADIAR están predeterminadas desde su creación en el año 1997 y fundamentadas en los documentos legales a partir del año 1999.
cada año que se realiza esta actividad, estos encuentros, nos permite evaluar la evolución de cada una de estas áreas temáticas. Estas son, en materia de diseño curricular, en la formación de profesionales en carreras vinculadas al desarrollo agrario, programas de posgrado, programas de extensión y vinculación social, investigación a través de las diferentes líneas de investigación vinculadas con el área, educación a distancia, un tema muy de moda en estos momentos, cooperación internacional, evaluación y calidad y acreditación de los procesos académicos, calidad de la educación superior agropecuaria y la gestión del conocimiento en el área. Hasta ahora hemos recibido algunas ponencias, resultados de investigaciones e iniciativas de varios profesionales, tanto de posgrado como de pregrado, como investigadores libres que están en diferentes líneas de investigación, quienes ya están incorporados en las diferentes reuniones y encuentros pre-eventos que desde el 12 de noviembre se vienen realizando y continuarán hasta el mes de marzo. Están previstos que sean cada 15 días para dar oportunidad a la presentación de estas experiencias exitosas, sobre todo en ese acontecer de lo que fue, de lo que es en estos momentos durante la pandemia, esta transición y este proceso académico y de aplicación de conocimiento trastocado por una circunstancia que nos tomó a todos de sorpresa, pero sobre todo pensando en el desafío que tenemos para el después, una incertidumbre que todavía mantenemos, pero que esperamos que ya el próximo año 2021, en el mes de marzo, finales de marzo, comienzos de abril, nos podamos encontrar y estudiar sobre esos desafíos y cuál es nuestra propuesta como organización para poder atender las eventualidades que estas circunstancias nos han llevado a que mundialmente nos unamos bajo una misma situación de riesgo, pero que nos obliga también a presentar alternativas para enfrentarlas, tomando en cuenta las experiencias exitosas y las nuevas experiencias que van surgiendo de esta transición. Será entonces un espacio destacado ese diálogo, así como lo menciona en el título del evento como tal, ¿no? El diálogo para la interacción entre profesores con su vivencia, con su experiencia, profesores que hemos estado habituados a ejercer nuestra cátedra de forma presencial en las carreras agropecuarias. Básicamente, pues, nos pensábamos que iba a ser casi que imposible poder llevar adelante nuestros programas. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay una buena parte, un buen porcentaje de las materias que son parte de la formación del profesional que sí se pueden dar en estas circunstancias y que se han llevado bastante bien con un excelente desempeño y sobre todo por el objetivo del apropiamiento del contenido por parte del estudiante, y eso lo reflejan los modelos de evaluación y los resultados de las evaluaciones que se han realizado. Y hay algo importante, John Franco. La tecnología nos ha arropado. Ahorita tenemos varias dimensiones y evolución de la tecnología, no solamente la información y la comunicación, sino las TAC, que es la tecnología aplicada al aprendizaje consciente, y las TEP, la tecnología aplicada al empoderamiento del aprendizaje. Y eso nos ha llevado a establecer herramientas de acompañamiento por la vía virtual, generar escenarios posibles para poder desarrollar algunas experiencias monitoreadas desde los encuentros restringidos, pero que en los momentos de flexibilización nos permita establecer estudios pilotos importantes. Sin embargo, esto nos lleva a repensar los procesos de formación, repensar el currículum, repensar la universidad, repensar nuestras profesiones, presentando pues alternativas que mediante estos encuentros, estos diálogos, estos debates, nos permitan encontrar un punto de equilibrio en el cual todos nos podamos apoyar y poder, bueno, fortalecernos con la sinergia necesaria, sumando la fortaleza que cada uno puede aportar. Claro. Indudablemente nos encontramos en un panorama totalmente distinto, pero que esperamos que sea para mejor, para hacernos crecer y que la creatividad y el ingenio se haga presente. Claro, de hecho la tecnología se va a tornar en el eje vertebrador de esta reunión en el FRADIER 2000,
2021, en virtud de que esa amalgama de esas TICs, TAP y TEP que has mencionado, interactúan, interaccionan en favor del proceso formativo y dan como resultante el hecho, dan como resultante la adopción de esa tecnología en el sector agropecuario como tal. Sabemos que avanza día a día. Hoy ya no es en la agricultura no es un trabajo de fuerza, sino de inteligencia. Es un trabajo no solo de las máquinas, sino que ahora de los robots también. Y de todas las aplicaciones tecnológicas que se van desarrollando como tal. Es interesante que podamos, en el siguiente bloque, que ya es el último, un poco seguir conversando sobre las temáticas y las perspectivas, los conocimientos de frontera que van a ser ventilados en el Fradier FAESCA. Es momento de un siguiente corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos, por favor. Gracias por seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado al Fradier FAESCA 2021. Hemos estado conversando con la doctora Moraima Victoria Esteves González, vicerrectora de investigación en la Universidad Pedagógica Libertador de Venezuela y presidenta ejecutiva del Foro Regional Andino para el Diálogo y la Integración de la Educación Agropecuaria y Rural Fradier, y de la Federación Andina de Asociaciones de Ciencias Agrarias y Ambientales de nuestro espacio educativo. Moraima, las tendencias a futuro de esta reunión que se dará en el 2021, Dios mediante en Bolivia y por los medios telemáticos también, apoyada por los medios telemáticos, deja a la tecnología como un eje vertebrador alrededor de la formación, del proceso de formación de los profesionales agropecuarios. Decíamos anteriormente que nosotros tradicionalmente hemos sido de una formación presencial, de la práctica, del contacto, de esa relación afectiva que hay luego profesor y estudiantes. Y obviamente pues la tecnología ha mediado un poco de eso. Nunca será igual, sin embargo nos hemos aproximado en una buena medida a esto. ¿Cuál es la visión de una educadora, una mujer experimentada en el área de la educación como lo es usted, con relación a esta perspectiva de futuro? Bueno, definitivamente tenemos que repensar nuestro proceso de formación asumiendo un currículum dinámico, flexible y autorregulable, contextualizado, con enfoque territorial y, por supuesto, adecuado. Sobre la base de los nuevos cambios. Esto indica que la multimodalidad será un tema fundamental dentro de los procesos de formación. Quiere decir, Moraima, que el Fradier 2021 tiene la pauta, o da a dar la pauta, o la base sólida, de que el paradigma de la telemática, de la formación en línea, de la formación virtual, por qué no decirlo también, la formación híbrida, emergen como un estamento importante en las carreras agropecuarias como tal. Va a ser más bien una propuesta multimodal, donde nosotros podamos abordar el proceso de formación desde un currículo integral e integrador, dinámico, flexible, autorregulable, con componentes contextualizados, no solamente a los espacios geográficos, sino también a los momentos históricos. Eso solo puede darse a través
de la inserción de la extensión o vinculación social y la investigación como elementos de autorregulación permanente que le dan o le imprimen al currículum un carácter dinámico, dejando el estaticismo. Yo pienso que esta experiencia de la pandemia nos está dejando grandes aprendizajes. Esto tenemos que abordarlo con toda la seriedad como el núcleo y el Fradiar así lo ha abordado, y en esta temática tendremos que dar aportes hacia la gestión tecnológica del conocimiento, abordando todas las posibilidades desde las diferentes también modalidades, la presencialidad y la distancia, y esto nos lleva pues a una oferta curricular mixta, donde podamos considerar todos esos escenarios. Nosotros tenemos en tecnología muchos avances, los avatar, por ejemplo, nos están dando escenarios para monitorear y para hacer ejercicio que nos permitan luego llevarlo a la realidad. Evidentemente que en nuestro campo rural la permanencia, el acompañamiento y la cercanía en el campo es vital, pero tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Esta Muy circunstancia bien. Que nos ha abordado con la pandemia nos da una lección, y es que tenemos que avanzar hacia una dinámica mucho más amplia y una flexibilidad. Por eso el diálogo, la integración, el debate, el acompañamiento es vital, y hacia allá va nuestro Fradiar 2021. Muy bien, muy bien. Muy interesantes tus palabras, Moraima, y sobre todo muy motivadoras, muy inspiradoras, que nos dan a los académicos la expectativa de que sí se puede hacer cuando se quiere, cuando se tiene la voluntad. Claro. Tiene también la preparación, que es importantísimo. Así la es. La preparación es importante, la actualización también. Bueno, Moraima, necesitamos tu impresión final, cerrando ya nuestro espacio de diálogo, y haciendo la invitación respectiva a todas las universidades, facultades, escuelas y carreras de las ciencias agropecuarias, ambientales y afines de Latinoamérica. Adelante, Moraima. Bueno, tenemos que abordar el proceso del desarrollo rural de manera transdisciplinaria y de manera compleja. Por ello, todas las disciplinas, no solo las carreras agrarias, tienen importancia en estos espacios, sino todas aquellas que coadyuvan a que tengamos un mejor porvenir y una mayor atención a este sector tan importante para el desarrollo y progreso de nuestro pueblo. De allí la invitación a todas las universidades, a todas las organizaciones, gremios, a la comunidad en general, a nuestros estudiantes, investigadores, para que participen activamente en estas actividades pre-eventos y nos podamos encontrar pronto para proporcionar estrategias, propuestas, modelos que nos permitan acercarnos a las circunstancias que el tiempo y los momentos nos enfrentan. Así que todos bienvenidos, vamos a tener nuestra página web del Fradiar activa, con toda la historia del Fradiar y una comunicación permanente a través de todos nuestros delegados. Así que todos bienvenidos y a seguir en este diálogo permanente por un mejor país, por una mejor América, por una mejor región andina, por un mejor avance en nuestros sectores rurales que son tan necesitados, tan desasistidos y que en estos momentos cobran un protagonismo especial. Muchas gracias, han sido las palabras gracias de la profesora Moraima Victoria Esteves González, vicerrectora de investigación de la Universidad Pedagógica Libertador del país hermano de Venezuela, y además la presidenta del Fradier y del FAESCA 2021. Está en el trabajo permanente de la interacción como tal. Muchas gracias y vamos a seguir de manera síncrona. Gracias a ti, John Frank, un saludo para todos. De manera síncrona en el seguimiento y acompañamiento y potenciamiento de esta reunión del año 2021 para el Fradiar y para el FAESCA. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.